Muy pero muy buenas noches a todos mis alegres niños sucios, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de sus vidas y continuamos con Oulas. Bueno, sinceramente estaba postergando un poco este gameplay, pero bueno, vamos a continuar con la locochona historia de Oulas. Siempre juego a las 4 de la mañana, por cierto. Ey, sentí las palabras un loco, no sé si esté por aquí el tipo este. Yo vi los subtítulos por ahí abajo. ¿Dónde me lleva esto? Ni acá. A ver... Hay una llave aquí, ¿qué necesito? Hay como tres huequitos, a ver. Necesitamos los fusibles, imagino yo que son tres por los tres huequitos que hay por ahí, ¿no? ¡Ya! A ver, ¿qué tenemos? Está como que todo quemado por aquí. Los locos quemaron esta parte del pabellón, creo yo. Y se me ralentiza un poco. ¿Qué dice aquí? Todo tipo... como secta satánica. Hola. Estoy solo aquí por casualidad, ¿no? ¿Está eso para cerrar y... no sé, creo que me convendrá cerrar. Bueno, no sé cómo sea la movida por aquí. A ver, vamos a buscar pilas, algo. Ah, posible. Uy, se me ralentizó toda la computadora. Miren el tipo de este crucificado. Bien, vamos a buscar si hay alguna pila por aquí que nos pueda ayudar, porque andamos medio jodidos con las pilas. Anda medio bajo el ki de las pilas, loco. ¡No! Ay, tenía que cerrar eso. Ahora ya es tarde, ¿no? ¡Hola! Si me quedo quieto no me... Yo me voy a meter abajo de la cama. ¿Qué puede salir mal, no? O sea, son locos. Son un poco imbéciles también. No hay nadie. Chris. ¡Jesus Christ! Miren ese culo que tiene. Ese culo locochón. ¡Ey! ¿Tiene un cuchillo o qué? ¿Tiene un pedazo de madera? ¿Se fue? No, pues yo también me voy. Al cabo que ni quería. Bien, me parece que sí, tenía que cerrar esta puerta, pero bueno. Se fue el galope del loco de mierda. ¡Ah! Dale, dale, dale. No sé por qué soy tan maricón que lo peleo, loco. O sea, tiene un tubo nomás, pelea, carajo. Ay, Dios. Guardando partida, bien. ¡Verdad es Jesucristo! Bien, ya le cerré todo. Estoy encerrado con el loco, no tengo ni puta idea hacia dónde tengo que ir. Le cerro todo, decime que quede el lado bueno. Ey, esto me suena tan familiar, por cierto. ¡Oh! ¿Eres bueno? ¿Eres bueno? ¿Sí? ¿Eres un osito cariñosito? Aquí tengo tu cariñito. Espera, no quiero agarrar eso. Quiero vigilar un poco el perímetro primero. A ver si encuentro alguna pila o algo. Ah, la mierda. Solo se vio una vez. ¡Ah! Está quieto, está quieto. Necesito pilas. ¡Yujuy! ¡Me he ganado la lotería, Harry! Ahora sí, le cierro con esto y va a ser imposible que me entre. Perdón si estoy un poco callado, es que estoy muy concentrado, no le voy a mentir. Vamos a cargar esto antes que pasen cosas malas. Invita al Wall Rider. Ya tengo los tres fusibles, creo, ¿no? El poder de la moneda, la mitad está de mi parte, más pilas, alguna otra pila que haya por aquí. Bien, creo que no. ¡Ey, sí! 8 pilas, perfecto. Estaba en la mierda con las pilas últimamente, pero ahora estoy mucho mejor. Bien, debería moverme. El tema que el loco va a venir a investigar por aquí, creo yo, y está esa cosa tapando. Creo que debería esperar a que el loco intente entrar. No va a poder porque está la cosa súper locochona esta a nivel 3000. Va a evitar que pase cada pelotudo, eso le digo, pero bueno. Así que voy a hacer eso. Por mientras, vamos a firmar un poco esto. Lo hicieron pelota. Bueno, me estoy aburriendo un poco, así que creo que me voy a ir al carajo. Bueno, a la cuenta de 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Hola. No hay rastros de mi amigo por aquí. Me meto aquí abajo.
Bien, tengo un poco de miedo, no sé dónde está el loco. Sé que el loco está dando vueltas por aquí, pero ni puta idea. Mirá, ahí arriba en el rec. Vamos 1 hora 54, 56 segundos. Impresionante, ¿no? ¿Hemos llegado a la hora del aula? Sí. Hora firmando, ¿no? El tiempo que lo está firmando, obvio que no te lo está contando. Bueno, y mi amigo nos asoma. Tiró las puertas el puta este. ¿No puedo abrir? No. Bien, ¿por dónde tengo que ir? Estoy un poco confundido. Aquí yo ya estuve, ¿no? Hola. ¿Todo piola? No sé dónde tengo que ir. Hola. Metete ya acá abajo. Bien, si el loco viene ahí, es ahí donde tengo que ir, es el lugar clave. Porque si antes no estaba ahí, significa que hay un lado por donde no estoy yendo. En principio ya tengo los tres fusiles para irme al carajo. Ya pues, me mando una. Bien, 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 vamos a correr, vamos a correr. Hola, ¿todo bien? ¿Vamos a la cobra ahí o qué? Nuestro Dios asombroso y santo es, soberano y reina con el poder. ¿Vos? Me voy al carajo. Me voy al carajo con la música. Qué buena que está el instrumental de este juego, es lo que más te pone nervioso. ¿Por dónde tengo que ir? Ah, puta, no vine por aquí. Dale, pon, 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 pon. ¿Dónde va eso? Que bajó la mierda esa. No sé dónde tengo. Bien, me estoy quedando sin la pila de aquí. ¿Yo vine por aquí acaso? Carajo. No sé, estoy como que muy perdido en este momento. Oh, eso fue un trueno. Espero que sea un trueno, la verdad. ¿Dónde fue la porquería esa? ¿Por aquí? No, aquí está cerrado. Bien, para, voy a cargar esto porque me deja muy nervioso tenerla sin batería. Bien, 7 baterías tenemos. Y bien, si bajó en principio. Aquí me tiro sin más, ¿no? ¿No me muero? No, perfecto. Muy bien. Escucho pisadas. Ojito. ¿Esta puerta está abierta o cerrada? No, esto está cerradísimo, loco. Un baño. Vamos a ver si hay alguna pila o algo. Mierdita, muy bien. Eso siempre es bueno. Excelente, está reinando el poder del amor y la amistad aquí con las mierdas y todo eso. Esto está cerrado, no sé. Estas puertas las metálicas normalmente siempre están cerradas. Aparte yo ya estuve por aquí abajo. Ah, aquí está. Muy bien. Me parecía que haber visto un coso de estos en el episodio anterior. Guardando, bien. Y esta llave tiene que ser la de la parte de arriba, imagino yo, ¿no? ¿Por qué me odian tanto los loquitos? ¿Música? ¡Ay! Estoy bien. Estoy bien, el loco no me sigue, no siento la música. Bueno, vamos a saltar. A la cuenta 20. 20. Pero agárrate, loco, no seas pelotudo. Es que estoy gastando 5 millones de pilas para que te tires como mongólico. Dale que viene el loco, dale que viene el loco y nos va a violar. Esa, muy bien, la tercera es la vencida, Miles. El poder del amor y la amistad siempre presente contigo. Esa, muy bien. Vamos a cerrar por las dudas que hay un loco por ahí a la vuelta. Bien, ¿a dónde tengo que ir ahora? Tengo que subir otra vez esto. Ahora si caigo me muero, creo. Bueno. Allá te voy, San Pedro. Vamos, vamos, se puede, se puede. Sigue la sangre. Alguien le llevó la menstruación ya, ¿no? Siempre la sangre, qué lindo, siempre hay que seguir la sangre, muy bonito. Me encanta. Algo educativo y bonito. Bien, tenemos dos caminos. Vamos a ver por aquí primero. Bueno, tenemos un camino. ¡Uy, la puta madre que me parió! Tengo una botella al lado. Hizo tremendo ruido recién. Ay, ay, ay. Tengo que dejar de jugar esto
a las 4 de la mañana. Aunque esa es la gracia. Hola. Es un flaquito. Piki, piki. No me jodas, a este si me viene a pegar con la flacura que tiene, de una piña lo tengo que volar al carajo. ¿O no? Está bien que seamos reporteros, que no estemos del todo entrenados para pelear, pero bueno. Si te vienen a pelear, a pegar, no sé, intenta defenderte. Y más si son de esos flaquitos, o sea... El gordo gigante te entiendo. Ay, Dios, no, 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 no. Me caí con el loco. Ay, Dios. No, loco. ¿Dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir ahora. Espera, 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 que estoy totalmente... pila. Esto siempre me deja feliz. Bien, estoy un poco... Estoy un poco confundido ahora hacia qué lado tengo que ir. ¿Esto es una puerta? ¿Lo puedo correr? No, no puedo. ¿Me puedo subir a esto? Sí, bien, perfecto. Bien. Ay, me asusté con mi propia sombra, pero por favor. Tranquilo, tranquilo, muy bien. Pila por aquí, ¿algo? Ve hacia la luz, Harry. Ve hacia la puta luz. Sigue la sangre, bien. Tengo miedo por si hay un loco por aquí, pero bueno. Vamos a buscar pilas, algo que nos pueda ayudar. Tengo 9 pilas, estoy perfecto, estoy mejor que nunca con las pilas. Pero siempre es bueno tener la mayoría, hay que ir siempre a la excelencia, recuerden eso. Ya se me está apagando la pulsera. ¡Ah! ¡Ah! Wall Raider de mierda, por favor. Hasta ahora no me ha hecho nada el Wall Raider. Así que lo prefiero a él que a los locos. Cerrado, un clásico. Bien, vamos por donde está el fantasmita. Padre Martín tiene que estar por aquí, ¿no? Lai, mentira. Bien, pila por aquí, algún archivo. Nota también me sirve. Vamos a leerla. Reconozco la caligrafía, el padre Martín asesinó a un hombre en este lugar. Las mentiras de las que habla son todos los expedientes que han desaparecido. Los hechos, los registros. Este material parece pertenecer a alguna agencia gubernamental y debe tener 30 años o incluso más. Empiezo a pensar que Mulcutra CIA, control mental, es un zumbido no casa. No cesa. El zumbido no cesa. Bien, perdón. La cruz de Jesucristo, muy bien. El padre Martín es bueno, es un loco que me quiere ayudar prácticamente. El tema que me metió por aquí lo odio por eso. Mulcutra. No, 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 no entro, no entro, está, ya entendí, no entro. Cerrado por ahí. Nunca un guardando nada. Ya sé bastante que estoy caminando. O estoy dando vueltas en el círculo. Debo estar dando... Sí, estoy dando vueltas en círculos. Perfecto. Tengo que ir por donde me cerraron la puerta en la cara, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Ustedes! ¡Los que me quieren romper el culo! Bien, por al lado de ellos no puedo pasar. Tienen machete. Le voy a hacer mi super táctica. Mira cómo le cuelo. ¡Ya! ¡No! Pero mira el rango que tienen, parece el Nasu en el LOL con la Q. ¡Bien! ¡Me he muerto! ¡Una más para la colección! ¡Sí! Esto no me asustan tanto porque yo que sé, son medio imbéciles los gemelos pito corto. No, me tengo que mandar de una... Ah, ya sé, la cama que había por aquí. Hay una cama por aquí que yo recuerdo. Vamos a rezar que no nos vea ahora. Vamos. ¡Yo hoy! Bien, vamos. Se la puta que los parió. Bien, vámonos al carajo, vámonos al carajo. ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Salto! Perfecto, estamos avanzando mucho.
Me parece raro que no haya aparecido mi super amigo, el gordito. Gracias a Dios. Es más, espero ni invocarlo con esto que dije. Bien, vamos. Tenemos que hacer un poco de parkour ahí, por lo que puedo ver. A ver... Bien, el salto de Jesucristo. ¡Enda! ¡No! ¡La cámara, la cámara! ¡No! 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 ¡Ay, puta madre! ¡Ahora es una cámara! ¡Ay! Entró un tipo ahí abajo encima. No te la puedo creer, la cámara. No, objetivo. Necesitas la videocámara para moverte en la oscuridad. Sí, ya lo sé. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Me tiro? No hay de otra. No, no me jodas que un loco de mierda agarró mi cámara. Encima están los gemelos pito corto por acá abajo. Bien, vamos a ver. Salta Miles. ¿Qué falta? ¿Que me aparezca el gordo? ¿O gemelos pito corto? ¿O hicieron un dúo para cagarme la vida? Ah, hay una pila aquí, pero ¿para qué la quiero? Si no tengo la cámara. Vamos por la oscuridad. ¿Dónde está mi cámara? A ver, el degenerado que me robó la cámara, la mejor cámara del mundo que aparezca. Hay una recompensa de una pila. Bajemos un baño, bien, a los Sao, me gusta. Este es el baño del Sao, a mí no me jodas, boludo. Si no viste la película de Sao, pegate un tiro. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Camarita. ¿Estás aquí, pequeña? Camarita. Ese hijo de puta tiene mi cámara, no me jodas. Era el platito. ¿Vos tenés mi cámara? Bien, bonita cara, compañero. ¿No viste mi cámara? Es una que tiene visión nocturna, si está de la puta madre. Funciona bajo el agua y todo. No, bueno, está gracioso. Gracias por tu hospitalidad. Ey, hay un tipo colgado ahí. Ah, sí, tú tampoco tienes mi cámara, ¿no? Estos chicos que no me dan mi cámara. Te extraño, camarita. Voy a recordar todos esos hermosos momentos que vivimos juntos. Con el gordo y todo eso. ¡Allá está! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ahí está! ¡La puedo ver! Miles, agarré esa cámara, la puta que te parió, por favor. ¿Por qué no agarra la cámara? Loco, la tenés, agarra la cámara, es tuya. Pero no puedo. Calmate un poco primero, que me pones nervioso. No puedo, no sé, el tipo no quiere meter el brazo, ¿no? ¿Qué, tengo que dar la vuelta? Es solo meter el brazo ahí y listo. Ay, Miles, la puta madre. ¿Cómo les gusta hacer un complot para cagarme la vida? ¿Qué, tengo que dar vueltas en círculo o qué? En una de esas se me bugueó el juego. También es probable. A ver, tenemos por aquí también. No, no, no puedo ir por abajo. Y este lugar ya vine. Aquí están mis amigos, los loquitos pasivos. Ojo, ¿y aquel es pasivo porque puedo entrar aquí? No, no puedo. Aquel es pasivo porque tiene camisa de fuerza. Si no, seca para adentro. Ni la escupida me da... ¿Salto algo? ¿No? No, por aquí ya vine. O sea, sí, estaba allí la cámara. El tipo la podía agarrar perfectamente. No sé por qué no quiere. Dale, Miles, agarra esa cámara. No seas pelotudito. Aquí no hay nada. No veo un carajo. Lo único que veo es cuando está el resplandor del trueno. A ver, la señora Santa Teresa de Calcuta, ¿ahora sí quiere la cámara? Oh, miren, una cámara, no la había visto, voy a agarrarla. Agarra la cámara, agarra la puta cámara. Bueno, está, vamos a dejar el episodio por aquí. Si Miles no quiere agarrar la cámara, que no agarre un carajo. Espero que les haya gustado, gente. Aquí pueden ver un poco más de la pelotudez que tiene Miles encima. ¿Tengo que apretar algo, acaso? Hola. No la quiere agarrar el loco de mierda este. No quiere agarrar la cámara. No hay nada más.
Bueno, gente, si, amiguito, el que estés viendo esto, si te gustó, me puedes ayudar con un likecito, esa clase de cosas locochonas que piden todos los youtubers. En la descripción del video dejo la página de Facebook donde normalmente publico cosas graciosas, los videos, los directos, todas esas clases de cosas locochonas. Y nada más, se te quiere mucho, este fue Mattel, hasta otra. La cámara, boludo, la cámara, agarra esa puta cámara, Miles. A ver, pará, te voy a dar la última oportunidad para que la agarres. En el nombre de Jesucristo, amén. Dale, nuestro Dios, asombroso y santo es... A ver, ¿qué? ¿Querés que te haga una maniobra por acá, algo? Tiene un Hadouken, yo qué sé. ¿Me puedo subir encima de esto? No. Y el hombre no quiere. No quiere nada más. Bueno, está bien. Está bien. Yo no te voy a obligar que la agarres. Bueno, chau, gente.